Bueno, me da mucho gusto saludarlos, saludar a los representantes de los grupos parlamentarios, empezando por la izquierda, a Félix Salgado, a Damián Cepeda del Grupo Parlamentario del PAN, a Lilia también de la Comisión y a Miguel Ángel Mancera del PRD. Decirles que hemos logrado un consenso en lo general para la ley de extinción de dominio. Quiero expresarles a los grupos parlamentarios mi reconocimiento porque es un gran esfuerzo. La verdad es que esta mesa que nos propusimos consensar la ley dio resultados. En ella estuvo presidida por el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, que hizo un gran trabajo de apertura y de consenso. Estuvieron en la mesa no solo los grupos parlamentarios y las comisiones dictaminadoras de Estudio Legislativo Segunda y la de Justicia, sino también representantes del Ejecutivo. Es un mecanismo que está dando resultados. Estuvo la Fiscalía General, aparte, con su autonomía, representantes de la Consejería Jurídica, representantes de Gobernación, representantes de Hacienda, representantes del SAE, y hemos logrado un gran acuerdo en este instrumento fundamental, que es la Ley de Extinción de Dominio y que es clave para poder atacar la columna financiera de la delincuencia, del crimen organizado y de otros delitos que tienen que ver con esta parte que estamos viviendo en nuestro país de la inseguridad. Entonces yo quiero felicitarlos, darle la palabra a Julio y que Julio, si alguno de los senadores presentes quisiera expresar sus comentarios, pero yo quiero agradecerles. Se ha trabajado mucho. Ahora en este momento estoy trabajando con el tema de educación. De la lista son casi 70 nombres y en la lista tenemos que seleccionar 5 y 7, dado que se requiere mayoría calificada, 5 para la Junta, 5 para el Consejo y luego todavía tenemos alguna dificultad con la ley de austeridad. Entonces queremos tratar de sacarla a las tres por consenso para que pueda resultar una gran mayoría, si se puede, la unanimidad, en instrumentos fundamentales que le otorgan legitimidad a estos ordenamientos jurídicos. Así es de que Julio, adelante. Gracias. Y luego Ana Lilia. Muchas gracias. Y luego los que deseen hacerlo. Gracias, señor coordinador. Compartir con ustedes que, además del trabajo de Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Justicia, el senador Monreal estableció una mesa de trabajo con los grupos parlamentarios para avanzar en un dictamen que contiene 5 iniciativas, 2 del propio senador Monreal, una del senador Mancera, una del grupo parlamentario del PAN y otra de su servidor, en donde se crea, a partir de la reforma al artículo 22 constitucional, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley de Administración de Bienes y Activos, conocida como SAE, y también la Ley Orgánica de la Administración Pública. Ha sido un trabajo muy intenso, pero particularmente enriquecido con propuestas, con discusión, con un análisis profundo de nuestro marco legal, en donde particularmente el senador Mancera, el senador Cepeda, han estado participando muy activamente. Lo que se pretende, como lo mencionó el senador Monreal, es que el Estado mexicano tenga un instrumento efectivo para inhibir lo que más sensible es, no solamente en la delincuencia organizada, sino en los grupos que a través de hechos señalados en el 22 constitucional han amasado fortunas, han hecho un patrimonio
ilegítimo, ilegal, y que se pueda utilizar de una manera conveniente en la reparación del daño, en atender a las víctimas, en programas sociales. Hoy tuvimos un punto culminante con la aprobación en lo general de este dictamen. Yo de verdad aprecio muchísimo la participación de las instituciones que finalmente se van a hacer cargo de este instrumento, como es la Fiscalía General, los aportes de la Consejería Jurídica, las observaciones de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Gobernación. Conocerán a detalle el documento general y ha sido modificado sustancialmente para que sea de verdad aplicable. La extinción de dominio debe de ser un elemento del Estado mexicano para poder, además de inhibir, tener los recursos suficientes para poderlos encaminar a lo que el espíritu de la ley prevé. Yo les comento que además en estos días, este fin de semana, adicionalmente vamos a estar trabajando en cuatro o cinco puntos que se han establecido sobre la mesa para poder llegar a la sesión del pleno y que haya posicionamiento de los grupos parlamentarios, pero que haya una coincidencia lo más posible, porque es un tema sensible, con un ejercicio parlamentario muy, muy definido, pero que además nos permita seguir trabajando en estos días en la coincidencia de puntos para la presentación de las reservas. Es lo que quisiera compartir y me gustaría que cada uno de los compañeros que participaron, desde luego la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, haga sus comentarios. Muchas gracias por su atención. Adelante, presidenta. Muchas gracias, senadores. Medios de comunicación, pues el día de hoy, con gran satisfacción, el Senado de la República anuncia a través de estas comisiones del coordinador de nuestro Senado, nuestros compañeros que han trabajado tanto como el senador Miguel Ángel Mancera, Damián Cepeda, en un instrumento que indudablemente va a ser eficaz, que es innovador, que tiene un apego al modelo que la ONU ha marcado a nivel nacional, a nivel internacional. Y solamente quiero decirles que en primer lugar el proyecto que estamos presentando hoy garantiza la seguridad jurídica de todas las personas hasta al establecer con precisión cuáles serán los hechos ilícitos que darán lugar a la acción de extinción de dominio de conformidad con el artículo 22 de la Constitución. Esto resulta de suma relevancia ante el fenómeno de desconcentración normativa de los tipos penales que ya no solo se encuentran en los códigos penales, sino en diversas leyes especializadas. Otro aspecto que está garantizando este proyecto ya votado en lo general, la independencia y la autonomía del juicio de extinción de dominio, desvinculándolo completamente del proceso penal. Con esto se atiende a la teleología de la reforma constitucional del artículo 22 que pretendía librar a la extinción de dominio de los efectos de las actuaciones procesales de los juicios penales. Ahora, conforme a la actual propuesta, la acción de extinción de dominio no solo tendrá que nacer necesariamente de una investigación penal, no tendrá que ser así, sino que el Ministerio Público podrá preparar su acción con base en la información que obtenga de autoridades de todos los niveles de gobierno, inclusive proveniente de particulares. Por otro lado, esta propuesta adopta el sistema de enjuiciamiento mixto, preponderantemente oral, lo que da una mayor celeridad al proceso y garantizará de una mejor manera el respeto a los derechos fundamentales de las partes en virtud de los principios de igualdad procesal, inmediación, contradicción, continuidad, concentración y publicidad que rigen los juicios orales. Con relación a lo anterior, todas estas bondades de la propuesta es la depuración del articulado que brinda una norma adjetiva, concreta, fácil de comprender, por lo que al mismo tiempo es completa, suficiente para lo que se necesita en la supletoriedad excepcionalmente. Jurídicamente, los abogados que conocen de este tema, quienes lo van a aplicar, que es la Fiscalía, trabajaron duro con todos los compañeros todos estos días analizando artículo por artículo y yo sí le quiero dar un reconocimiento, no venimos aquí a dar lisonjas, pero sí hay que dar un reconocimiento amplio a la capacidad, a la tolerancia, a la prudencia en la dirección
de la Comisión de Justicia al senador Julio Menchaca. Nos constan las horas, los días que casi no durmieron. Amanecerla a las 4 de la mañana y empezar hoy muy temprano a las 7. Escuchar al gobierno, escuchar a los partidos, escuchar sus propuestas y que hoy estamos entregando, de verdad que de todo lo que hemos trabajado, esta iniciativa, este proyecto legislativo, le decía yo al senador Mancera, me satisface, nos llena de dignidad a los senadores entregar este instrumento también trabajado al pueblo de México y al gobierno que tanto lo necesita. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Damián y enseguida el senador Mancera y luego el senador Félix Salgado. Gracias. No, simplemente reiterar lo que ya hemos comentado. El Partido Acción Nacional apoya de manera contundente el combate a la delincuencia, particularmente al crimen organizado y otras figuras más a las que les aplica esta figura, y por lo tanto estamos apoyando la ley en materia de extinción de dominio. Por muchos años se ha impulsado esta figura, no se ha tenido éxito a nivel nacional como se ha tenido en otros países, y bueno, a raíz de una reforma constitucional que precisamente tuvo por objeto el poder modernizar la figura y hacerla más efectiva, hoy estamos con esta ley ya en la materia. ¿Qué buscamos? Una herramienta moderna, ágil, útil, que verdaderamente pueda pegarle en el bolsillo al crimen, donde más le duele, en las finanzas. Así es como podemos contribuir desde aquí a combatir varios tipos de crímenes que están sucediendo en este país, con independencia del castigo penal que esos delitos puedan llevar. Después de un gran trabajo, nos parece que el dictamen que hoy se presenta está muy mejorado. Aún estamos debatiendo algunos temas en lo particular, pero sí podemos decir hoy que la ley que se está impulsando será mucho mejor y que el gobierno tendrá una herramienta útil para combatir el crimen de manera financiera. Habiendo dicho esto, sí decirles que ha sido un trabajo complejo y queremos hacer una mención muy particular, porque se tiene que buscar un balance. Particularmente se abrió mucho en la reforma constitucional los temas por los cuales puede proceder la acción de extinción de dominio, que normalmente es pues, más enfocada hacia crimen organizado. Y con ello pues, también se abre la posibilidad de un abuso en el uso de la herramienta. Como ustedes saben, en el pasado reciente, desgraciadamente, ha existido un proceso electoral, por ejemplo, nacional, pues hubo un caso de persecución política con la Procuraduría General de la República. A nivel local hay muchos casos y pues lo que menos queremos es que esta herramienta se convierta en una posibilidad de persecución. Y por eso hubo un balance que cuidar. Por un lado, fortalecer las facultades del Ministerio Público, claro, para que el gobierno pueda ágilmente perseguir los bienes que vengan, ya sean adquiridos o instrumento o producto de un ilícito, pero por el otro lado, proteger al ciudadano de bien, aquel que actúa con buena fe, aquel que está en el rango de lo legal y que no pueda ser perseguido o molestado con esta herramienta. Nos parece que el producto que se está logrando logra ese balance y por eso estamos decididos a apoyarlo, haciendo pues, un llamado a que esta herramienta que el Senado estará otorgando y después la Cámara de Diputados y el Congreso, pues sea bien utilizada por parte del gobierno de manera responsable, tanto el gobierno federal como los gobiernos de las entidades federativas, porque es una ley que aplica a todas las instancias. Si es así, nos parece que México va a poder combatir mejor al crimen organizado, logrando no solo combatirlo de la manera penal, sino también de manera financiera, que hasta la fecha, la verdad, las cosas que no ha sido así. Senador Mancera. Gracias, presidente. Bueno, pues en primer lugar reconocer la apertura política que se ha dado para poder discutir de manera directa esta ley, porque no somos ajenos a que se trata de una ley secundaria y bien se pudo haber pues usado la mayoría. Sin embargo, quiero reconocer al senador Monreal porque en ejercicio de una reflexión política y de un compromiso de poder debatir de verdad, de fondo,
este tipo de normas, se honró la palabra. En ese sentido, se han tomado en cuenta las opiniones, tanto del PAN, en el trabajo mayormente representado por Damián, como del PRD. El PRD se siente representado en esta iniciativa. Nosotros presentamos una iniciativa y en este dictamen sí nos sentimos representados. Y reconocer el trabajo del presidente Menchaca, de la presidenta también Ana Lilia Rivera, y decirles, no es una figura nueva, la extinción de dominio ha existido desde 2008, a mí me tocó designar la primer fiscalía de extinción de dominio y designar al primer fiscal, pero ahora la diferencia es que esta es una ley nacional, no teníamos una ley nacional. Había un ordenamiento federal y ordenamientos locales y cada quien trabajaba pues en su propio ámbito de competencia y con su ritmo. La punta de lanza sin duda la tiene la Ciudad de México, más de 300 juicios de extinción de dominio, no hay ninguna otra entidad. La Federación me parece que es de la que menos resultados tiene de extinción de dominio. Otra cosa nueva es la venta o disposición anticipada en esto que en lo general hemos aprobado. Quiere decir que el Estado tendrá una menor carga financiera respecto de los bienes que sean asegurados. Se podrá vender anticipadamente con las características que estamos dejando en la ley, entre otros los bienes perecederos, los bienes de costosa administración o que puedan sufrir deterioro fácilmente por el paso del tiempo. Se incluye también la creación de una cuenta. Esa cuenta lo que va a hacer es concentrar precisamente estas ventas anticipadas para poder resarcir el daño, porque también estamos, como decía Damián y ha señalado el presidente y el coordinador, preocupados de la otra parte, de quien puede ser afectado. Entonces se va a dar garantía de que en un momento dado será resarcido el daño que se pudiera ocasionar con montos actualizados, pues. ¿No? Estamos cuidando que sea tomado el avalúo precisamente comercial. Y otra cosa que también se ha incluido es un procedimiento abreviado, cosa que también nos coloca en el modelo ONU, ya se comentaba aquí de la oralidad, y hemos cuidado mucho que haya control judicial. Hemos cuidado mucho. Miren, la resolución que había adoptado la Suprema Corte de Justicia aquí se ve reflejada, aun cuando después haya dado reversa a la Corte a su determinación por las razones jurídicas que expuso, pero nosotros aquí en este trabajo sí estamos con el control judicial para los actos de molestia de la Fiscalía. Y bueno, pues lo que ustedes saben, hay nuevos delitos. Huachicol, hechos de corrupción, encubrimiento, entre otros. Yo, en lo personal, estoy convencido que si hay un instrumento efectivo para el huachicol va a ser este. Se incluye también la posibilidad de afectar a los ejidos, es decir, a la propiedad social, a la propiedad agrícola, pero al mismo tiempo se establece que solo la autoridad agrícola es la que podrá determinar el destino final de ese bien. No se deja a libre disposición del gobierno, sino se establece que la autoridad agraria es la que determinará a dónde se reintegra esa propiedad social en ese sentido. Entonces, en lo general, nosotros por eso hemos votado ya a favor, como aquí se dijo, y les reitero, esta será un arma fundamental de combate a la delincuencia del gobierno de la República, sino es que su arma fundamental para el ataque a las fuentes de financiamiento, a la estructura financiera económica de la delincuencia en general, pero señaladamente de la delincuencia organizada. Muchas gracias, presidente coordinador. Senador Félix Salgado. Muchas gracias. Solamente hacer un reconocimiento a todas las fuerzas políticas aquí expresadas en el Senado, porque pusieron todo para que pudiéramos sacar una ley por consenso. Eso es muy bueno y habla muy bien
de los esfuerzos de nuestros coordinadores y de todos los partidos políticos. Y esta ley va a ser un instrumento que va a tener el gobierno federal para poder hacerla efectiva. Ya explicaron algunas cosas de la generosidad de esta ley, pero también recordando, como ya decía el compañero Mancera, la ley de extinción de dominio ya existe desde el 2008, pero aparte el decomiso de bienes mal habidos también ya existen desde hace mucho tiempo, pero el gobierno no sabía qué hacer con ellos. Un ejemplo, el Partenón del Negro Durazo, que le fue decomisado por el gobierno, está en Zihuatanejo, y ahí se está destruyendo, no sabe el gobierno qué hacer con él. Y así varios ejemplos pudiéramos nombrar, o bien que decomisaban un bien y que salía más caro el caldo que las albóndigas, se gastaba más dinero. Por eso ahora el bien se monetiza y será muy rápida su venta. Pero también el indiciado o el afectado, como se le quiera llamar, también tiene pues el derecho a la defensa, ¿no? Al juicio oral, etcétera, tendrá que defenderse. Esta ley así lo contempla. Así que no es una ley arbitraria, es una ley para acogerse a ella y que podamos tener un eficiente y eficaz resultado. Muchas gracias y felicidades a todos los compañeros. Fue por unanimidad el acuerdo, pero estuvieron tanto el PRI, PES, Movimiento Ciudadano, todos son respetables y agradecimiento en efecto, es oportuno, Verde, todos votaron en favor de este dictamen en lo general. Muchas gracias, nos faltan dos temas para el periodo extraordinario, no lo quiero contaminar, me alegra que esto ya haya salido. Los otros dos, todavía no. Yo les ofrezco lo siguiente, Andrea, que les den copia de el dictamen, ¿no? Para que ahí está todo, son 184, pues dan copia y que más tarde pueda Julio platicar en corto con preguntas y respuestas. Era nomás el anuncio general y Julio, sí, y con las dudas, Julio más tarde se reúne con ustedes en corto, que los invite a tomar un café para que les aclare todas las dudas. Por favor, muchas gracias.